Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí empezando nuevamente con el programa Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Tenemos tres invitadas, tres atletas invitadas, tres chicas enamoradas de la, del running, que es lo más importante, y también pues enamorado de sus esposas, de su pareja, de su novio. Bueno, yo también he venido bien acompañada por mi... con mi novia, tan linda y tan hermosa. Te amo, mi amorcito, Karina. Se viene el matrimonio, ta 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 ta. Y ya viene. Bueno, vamos a empezar este lindo programa presentando pues a nuestras invitadas. Primero vamos a presentar a nuestra amiga Milagros. Milagros, bienvenido, Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Hola amigos, ¿cómo están? No se pierdan este programa que va a estar muy interesante. Pueden hacer sus preguntas en vivo, así que desde ya les mando un besote. Gracias, profesor, por la invitación. Gracias, Milagritos. Y vamos a presentar a nuestra segunda invitada, a nuestra amiga Ana. A nuestra amiga Ana, bienvenido pues al programa Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa acá en Radio Running. Gracias, profesor, por la invitación y estar a los dos lados de grandes atletas como Milagros y Keren. Gracias. Me alegra mucho y nada, así que aprender un poco de ellas y también a lo poco que todavía sé en el running, aprendiendo. Vamos a hablar pues las locuras que haces tú por el cerro, Ana, ¿no? Siempre diversión, profesor. Bueno, gracias, Ana, y con nuestra tercera invitada, ya conocida en el medio, ya es casi como la familia acá de Radio Rani, nuestra atleta Keren del Plan Ricapa también. Exacto. Bienvenida, Keren, Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Contentísima de volver acá a mi segundo hogar y dispuesta, obviamente, claro, por supuesto, a poder también conducir el programa, ¿no? Cuando guste. Mentira, mentira. ya está lanzando su cherry. Es la co-conductora. Sí, sí, sí. No pierde la costumbre, Keren. No pierde la costumbre, Keren. Ya va a sacar el serrucho. Ya. Próximo programa, serruchando con... Sí, próximo programa, serruchando. Bueno, gracias pues, Keren. Y nada, vamos a también agradecer a todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo. Pueden hacer sus preguntas, estamos para responder. El que les habla... soy entrenador, atleta, podemos responder todas las inquietudes que ustedes tengan de la técnica, de correr, del sobreentrenamiento, de todo. Pueden preguntar sin temor. Estamos para responder. Bueno, pasando a las preguntas. Milagros, cuéntanos un poco de ti, de tu carrera que has hecho el año pasado de sables. Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo así te animaste tú a hacer la carrera de trail de sables. Cuéntanos tu experiencia, o sea, cómo te has sentido. ¿Y cómo ha sido tu preparación? Cuéntanos un poco. Los amigos que nos están viendo en vivo desean saber pues cómo ha hecho Milagros para estar presente en De Sables. Comentarles que Sables ha sido una experiencia muy linda. Hemos estado 4 días por el desierto de Ica. Claro. Y desde ya me llamó la atención porque yo vengo haciendo ya ultras, ¿no? Es lo que me gusta, lo que me apasiona. Justo venía de mi retro extremo de 24 horas. Ya. Entonces ya por ahí tenía una preparación y faltando poco un mes, porque fue en octubre, el otro fue en diciembre. Ya. No, lo bueno que tengo es que yo acelero mi recuperación, así que cualquier persona que me quiera hacer la pregunta de cómo hago, ya se las contaré después, yo normal. Entonces por eso me animé a hacer la maratón de Sables, que son 120 kilómetros en el desierto de Ica, en etapas. Claro, nos vas a contar etapa por etapa. Primero cuéntanos la primera etapa, cómo ha sido, o sea, cómo te fue tu,
tu carrera de la primera etapa, ¿sabes? Cuéntanos un poco, después poco a poco vamos a ir ahí en la segunda etapa y la tercera etapa. Felizmente me fue muy bien, como les cuento, venía de un entrenamiento fuerte para hacer las 24 horas, yo venía entrenando 9, 8 horas, pero al finalizar faltaba solamente un mes para la Maratón de Sables y tuve que hacer ese cambio drástico de pista a arena y arena suelta, entonces me iba al morro, la parte de atrás, la chira, y todos los días con una mochila de 6 kilos, de 7 kilos, y felizmente, como les cuento, yo tengo este tema de la recuperación que prácticamente me quita medio día, pero me funciona muy bien, porque se supone que después de hacer las 24 horas he debido de descansar un poco más. Y sabía que tenía que entrenar en arena suelta y todos los días lo hacía y mis piernas estaban preparadas que yo no sentía el cansancio. Yo podía entrenar hasta 17 kilómetros en cerro, o sea, trail es diferente a pista. Claro. Y normalmente mis piernas me daban para eso. ¿Y para qué? Cuando llegué allá me fue muy bien. Estaba entre las peruanas, tercera, en la última que fue de 24 kilómetros. Quedé segunda peruana, ¿no? Ya. Relativamente me fue bien, estaba en el top 10. Al final yo exploté, el último día me fue mejor, pero no sé cómo. Después fui a parar en el top 12 de más de 500 participantes, 47 países, que es una carrera bien importante, ¿no? Estoy muy contenta, yo con la experiencia, y agradecer al grupo Spock. Pertenecí al Team Spock y el año que viene nuevamente nos vamos, así que ya nos estamos preparando. Qué bien. Para eso. Qué bien, Milagros. Te Andina también nos está invitando, así que te felicito, ¿verdad? Te felicito, tú sabes que no es fácil pues hacer una ultra y en varias etapas, o sea, tienes que estar ahí en el cerro, dormir ahí. Alimentarte ahí, o sea, es bien bien difícil estar esos, es que esos te quita tres días, ¿no? Tiempo, no es como la pista. Bueno, esto prácticamente eso es como una claro, como una semana del diablo que nosotros llamamos cuando estamos en la marina o el ejército, ya es casi similar a eso, que te pasas una semana en el campo y con la misma ropa, o sea, estás ahí día y noche. Y te felicito, pues, Milagros, a seguir adelante. Y nada, seguimos con el programa, pues. Vamos a preguntar a nuestra amiga Ana. Ana, cuéntanos un poco de ti. Nuestros amigos quieren saber, nuestros amigos que nos están viendo en vivo, todo lo que nos están viendo en vivo en estos momentos, quieren saber cómo haces tú. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo así empezaste tú hacer este lindo deporte? ¿Quién te incentivó? ¿Quién te dijo, sabes qué, Ana, ponte a hacer run y vamos a correr? ¿Quién es el culpable? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en este caso no hay ningún culpable. En realidad yo vengo a hacer otro deporte porque juego básquetbol desde muy pequeña, este nivel de liga. Y nada, un día fui a pichanguear, en realidad, al hueco, así literal, en San Juan de Urigancho, y veo un grupo que se llama Portada Team, que estaban entrenando. Y entonces les pregunté si podía venir a hacer, yo pensé que hacían funcionales, en realidad nunca pensé que ellos corrían por el cerro y todas esas cosas, nunca en mi vida. Y entonces le dije si podía venir, me dijeron que sí, y comencé, les pregunté un miércoles y un viernes empecé. Bueno, fui a entrenar todo y ellos me dijeron que había Ruricancho. Y dije, ¿qué es Ruricancho? Me quedé así, son esos cerros que tú ves por acá y terminas San Cristóbal. Yo digo, wow, ¿y van a ir van a ir de paseo? Esa fue mi pregunta. No, vamos a ir a correr. Yo le digo, ya vamos. Y el profesor segundo sillón me dijo de que no, tú no vas a ir porque te puedes lesionar. Yo le digo, no, profesor, yo sí he ido antes de subir cerros en Arequipa. Y él me dice, no, pero tú no vas a ir. Y los amigos por ahí me dijeron, no, vamos, tú vas a poder. Así que dije, vamos, y me fui a Ruricancho, donde me quedé enamorada de ese deporte, realmente ese trail, porque fue mi primera vez, hice 17 kilómetros, y dije, no, yo tengo que seguir en esto y no quiero que los demás me dejen. Y seguí hasta hoy en día en ese deporte. ¿Ya cuánto tiempo tienes ya haciendo el running, Ana? Este es mi tercer año, así que mi tercera maratón, porque también corrí ese mismo año. Fueron a los meses, tres años. En realidad, sí, este es mi tercer año.
ya con esta Adidas ya, tercera maratón. Tercera maratón. Sí, y entras a la maratón. Ay, qué bien, ah, te felicito y nada, vamos a seguir conversando. Todo más, sí, más adelante. De Milagritos de Callahuanca, ¿no? Sí, sí. El nocturno que hicimos. Ahora, sí. Ahora no está. Ah, sí, ya, ya te salió otra competencia. Ya, ya. Ahora tienen que prepararse. Gracias, Anita. Vamos a seguir conversando, pues, más adelante, que nos vas a contar todas tus anécdotas. Ahora vamos a pasar con nuestra amiga Keren. Cuéntanos, Keren, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido de tu vida? Bueno. ¿Qué carrera has corrido? Uh-huh. Cuéntanos, ¿para qué te estás preparando? Cuéntanos un poco, nuestros amigos quieren saber, sí, pues. Estoy viendo a muchos amigos que conozco conectados, saludarlos a todos. Ya se acerca, mañana es el Día de la Amistad y del Amor. Es muy importante resaltar este tema, ¿no? Porque... muy aparte, yo solamente digo la amistad y el amor, ¿no? Es muy importante resaltar este tema, chicos, porque nosotros como deportistas, o sea, también somos amigos. ¿Por qué? Porque compartimos la misma pasión. Nos gusta sacarnos la mugre, nos gusta sufrir, porque la verdad es así, ¿no? Nada de que uno corre feliz, ¿no? Eso es para la foto, ¿no? O sea, la verdad de las cosas que el fotógrafo se va, o sea... Roldán, si estás mirando esto, ¿no? O sea, me tomas la foto y yo estoy... o sea, se me cae la cara y se me cae todo. Pero en realidad esto es algo que nos gusta. Y lo que yo siempre fomento, porque me considero una pequeña difusora del deporte, es de que puedes trabajar, puedes tener tus hijos, puedes tener tu pareja, puedes mantener tu casa y también puedes hacer deporte, ¿no? Claro. En mi caso, para comer lo que yo quiero. No, porque me encanta, yo amo comer. ¿Come demasiado? Sí, pero ya voy a bajar. Ya bajaré. Por eso que no baja de peso. Profesor, no me posible. Ya ves que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. Bueno, en realidad, es que es cierto. O sea, para mis objetivos, que yo quiero ser más rápida, porque a diferencia de mi compañera, la máster, de las máster de los ultras, porque la considero así. Disculpa, una... ¿lo dices por el deporte o por la edad? Ah, por el deporte, mi amor, pero es una bebé. Ella es una bebita. Para lo que uno escoge, en mi caso escojo distancias cortas porque me encanta correr rápido, me encanta sentir esa sensación de que me voy a desmayar, que el corazón se me va a salir por la boca. O sea, encanta me encanta eso. Me encanta la adrenalina. Entonces, esa sensación que es cortos tiempos, pero es una explosión. Eres rápida. O sea, quiero ser rápida como actuales deportistas que hay. Estoy logrando a medida, progresivo, poco a poco. Es progresivo. Gracias poco a los poco, planes de entreno, claro. Gracias a sus consejos de usted, consejos de otros profesores que también nos están apoyando. Pero es así, ¿no? Esta amistad y este programa va dedicado para todos los deportistas, porque al final todos somos amigos. De ahí voy a decir toda mi listaza de que tengo que saludar, ¿no es cierto? Y también de mis auspicios, ¿no? También de que... por si acaso. No, profesor, puedo, ¿no? Continúe. Los que quieran, por favor, los que quieran hacer su pedido, mis Maca clientas, Negra, por favor. Boni, Carol, por favor, que estén ahí conectadas. Alimbo, Rolando Ricapa, ¿ya? También estamos haciendo negocios. Ah, ya, por supuesto. Ya, o sea que tú te estás preparando mayormente para 5 y 10 kilómetros, ¿cierto? Exactamente, para mejorar. Esa es tu prueba. Sí. Pero yo creo que muchas personas deberían empezar con eso. O sea, claro. yo tengo entendido como entrenador de tantos años y de tantos años de experiencia, tanto en el mundo del running, primero hay que empezar haciendo un mejor tiempo en 5 kilómetros. Luego tener un buen tiempo, pasar a 10 kilómetros, uh-huh. Y luego de ahí pasar a 21 y luego pasar a 42, exacto. Pero con un mejor tiempo. ¿Ves? Eso es lo que muchos deberían hacer, pero lamentablemente muchos no hacen eso. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Porque a veces hay entrenadores, pero son entrenadores empíricos. O sea, yo te puedo hablar bonito. Yo veo a un entrenador que habla bonito, te habla, te saca maravillas, pero no es entrenador. Son entrenadores empíricos, pero ya la gente ya empieza a decir, ay, no, que yo voy a entrenar con tal fulano porque es lo máximo, que habla bonito. Pero para ser entrenador hay que estudiar. Para ser entrenador hay que estudiar. Ya, por eso, chicos, tengan cuidado. Y también estamos haciendo, los que comparten este programa,
estamos haciendo el sorteo de dos vivirís gracias a nuestro amigo Osito. Ya, ahí está el en la amigas, en amiga, la en la pantalla. Los que más comparten este programa se van a ganar esos lindos vivirí que está ahí de nuestro amigo Osito. Siempre, a mis amigas, siempre apoyando, amigas, pues, este lindo deporte. Ahí tienen el número, ¿eh? Si quieren pedidos de vivirí, ahí tienen el número 9417-38879. Nuestro amigo Oso les estará atendiendo. Ahí tiene Osito, el número. ¿Dónde estás, 9417-38879. Gracias, amigo Osito, y compartan este video, porque todos quieren saber, pues, la experiencia de estas chicas que hacen bastante running, que hacen el running, madres, las tres son madres, ¿no? Ah, la dos. Pronto. La mamacita. Pronto. Bueno, gracias, Keren. Vamos a seguir hablando más adelante. Primero voy a saludar a todos los que nos están viendo en vivo: a Henry, a Teófilo, Salvatierra, Calderón, Carol, Palacios, Pepe Pocho, a Gino, Alexandre Velarde, que ha corrido también la carrera de Lima Corre en la playa de Santa María, que ha sido un éxito, ¿verdad? Buena. Ahí comentamos de sí, ese luego, mejor. Luego vamos a comentar eso. Ya, luego de ahí vamos a saludar a mi amigo Inocente Garay también. Vayan a comer ese cevichito, ese cevichito acá en el mercado Jorge Chávez, donde el paisa, qué rico ceviche ahí, donde el paisa. Sí, pero ahí pueden ir ahí en el mercado. Ahí no me he llevado, ¿cómo es eso? No me ha llevado. Al grupo Ricapa, profe. Al plan Ricapa, al plan Ricapa. Saludos para mi amigo Emerson Trujillo, un gran atleta, grande, ¿verdad? Emerson, un grande trail. La mielcita también para Fiorella, Aramonte, para Lucy Mejía también. Lucy, gran atleta, gran amiga. Quiero para Egla, como tú. Para Carlos Sebastián, sí. Para Oso Luis dice, saludos, chicas Power Care. Para Claudia Romero, para mi amigo Alberto Semino, que este sábado, no se lo pierdan, chicos, este sábado va a ser el aniversario sí. del desafío del morro. Chicos, todos están invitados. Yo voy a hacer la activación, por si acaso. Ya, Keren, eso ahorita te vamos a preguntar, Keren. Gracias. Ya, bueno, estamos saludando a nuestro amigo Alberto Semino por el estamos invitando a todos, pues, este sábado al gran aniversario del desafío del morro. También saludos para Phil Conía, para Fioti Morán, para Marta Vieira, para Gloria Delso, Sandro Running, para Gino Horna. Dice, hola, profe, saludos desde Pacasmayo, dice, ¿eh? A las chicas superpoderosas, Milagro Keren, finalista de podio en la maratón de Pacasmayo, ¿eh? Gino Horna, está bien. Salud para Sandro Running, para mi tocayo Rolando, dice, saludos, tocayo, siempre bien acompañado, dice, sí. Para Giselle Ormeño, Polo Silvera, Edwin Sánchez, Emanuel, para mi amigo Edward Barlán, gran amigo, gran comando, un fuerte abrazo del ejército peruano. Para Bárbara Carpio, para Nelson Díaz, José Antonio Turpo, para Henry Beltrán, para Natalia, para José Antonio, Luis Troto, saludo para Luis Troto también, del grupo Troto, pues también, saludo para Ronald Montenegro también. Lucy Mejía dice, buenas tardes, profe. Y la invitada dice, campeonas, ojo, profe, Sables no es trail. Ahí está. Ah, está bien, gracias por Lucy, la aclaración, ¿verdad? Ya Lucy. Salud. Ya Lucy. Saludos para Flor Silva, para Edward Morales, para Yengle, para Salas Yes, para Mariluz Salazar también. Mariluz. Para Margot. Para Tommy Barra, ese profesor, qué buena compañía, saludos. Para mi amigo Julio Lira,
Juan Carlos Crisóstomo, gran amigo, nuestro amigo Juan Carlos Crisóstomo de Agua.p. Fuerte abrazo, amigo. Estamos ahí con las proteínas. Sí, con Emanuel, compadre. Saludo para Patricia Nora, para Fiorella Rojas, para Lisandro. Mi Coca-Cola, Lisandro, por favor. Lisandro, está acá tu amorcito, está que te espera la, sí, la Coca-Cola. Y mi galleta, por favor. No le traigas Coca-Cola, hermano, yo no le traigo nada. Saludos para Sala Yes, para Juan Carlos Crisóstomo, el de Superman, dice, el de Superman, dice. Saludos para Carlos, para Eddie, para Ninoska Aliaga, para todos los que nos están viendo en vivo. Desde Bolivia nos están viendo también. Saludos para nuestro amigo Eison Argandoña Saavedra. Fuerte, un fuerte abrazo para nuestro amigo que nos está viendo en vivo desde Bolivia. Bueno, seguimos conversando. Saludos para Sara Ramírez también. Felicidades, chicas guerreras. Mi prima, dice, mi prima. Para mi amigo Carlos Angama también. Bueno, vamos a continuar con este lindo programa. Hemos saludado a todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo. También voy a saludar pues ahorita a mi hijito Mauricio. Fuerte abrazo, hijito. Te quiero mucho. Ya pronto estamos en casa. Fuerte abrazo, hijito. Y nada, vamos a seguir conversando con nuestra amiga Milagros. Cuéntanos, Milagros, tu segunda etapa de Sables. Cuéntanos un poco. Muy bonita, profesor. Creo que fueron 67 kilómetros. ¿Cómo te fue esos 67 kilómetros? O sea, ¿qué te faltó? O cuéntanos un poco. Nuestros amigos quieren saber... O sea, ¿qué te ha faltado para estar entre los cinco primeros? A ver, cuéntanos un poco. Fue muy bonito, como le digo, yo no paré en realidad, las piernas sí me dieron. Yo venía de las 24 horas y venía un caso de quería bajar el consumo de geles. Porque uno muchas veces, empezando el trail, cuando empecé a hacer trail, yo me malacostumbré a eso, ¿no? A querer consumir y ya uno va en demasía. Y tengo amigos en el extranjero que me han comentado que hacen ultra. Mi amigo Marcelo, de Argentina, con su grupo La Tribu, que no consumen, claro. No tenemos fronteras con runner, por si acaso. Tengo un montón de amigos del extranjero. Que yo les pido consejos, porque yo estaba entrando recién a este tema de ultras. Entonces, hay gente que hace ultras y no consume. No hay necesidad. Lo que pasa es que uno a veces se malacostumbra. Claro. Sí sé de que uno debe reponer las energías perdidas, los minerales, las sales y todo, pero se puede hacer de manera natural, ¿no? Claro, lo puedes obtener en la comida, ¿no es cierto? Claro, yo en mis entrenamientos, por ejemplo, llevo pasas, claro, llevo en los frutos secos, ¿no? Llevo almendras, los frutos secos lo puedes con de granola, ¿no? Con que viene toda una combinación con coco, con ajonjolí, un montón de cosas. ¿Ya? Con eso me recupero, no necesito más. Llevo mi buena dosis, por ahí llevo una mandarina y ya. Pero para las competencias sí me acostumbré a consumir geles, por ejemplo, para 80K me consumía 8 geles, ¿no? Entonces en 24 horas igual, yo consideraba que debía ser un gel por hora. Y es así, pues, ¿no? Entonces por ahí como que los geles tenían mucha cafeína y un poco que me afectó. Entonces para Sables me parece que el cambio fue muy radical. Yo dije, por mi familia, yo no me las voy a jugar. Si hay gente que no consume, yo también puedo hacer eso. Y ahí decidí hacer el cambio. Y para 67 kilómetros yo nada más consumí dos geles. Entonces me parece que ha sido como que bien brusco también porque el cuerpo se acostumbra a algo. Pero claro. A las finales me fue bien, claro. En 80, por ejemplo, también consumí nada más 5 geles. Qué bien, que lo normal ha podido ser 8, y para qué me he sentido muy bien, en días posteriores, ¿no? Porque si no, uno a veces, cuando consumes muchos geles, como que te sientes agitada y una cosa así. Gracias. Gracias, Milagrito. Gracias. Bueno, ahora vamos, antes de pasar la pregunta, voy a hablar un poquito de la carrera que se hizo el día domingo. El día domingo, la Municipalidad de Lima organizó una carrera Lima Corre 6K por la amistad y el amor en la playa Santa María. Hubo una buena organización, buenos comentarios de los que fueron a la carrera. Quieren puede contar un poco de la organización, del recorrido. Estaba bien marcado, o sea, no era
no era para perderse en los cerros, y había una buena hidratación, se dio frutas, se dio magnesol para todos. Ahí están las justo, sí, las imágenes, uh-huh. Ahí están las, o sea, las imágenes. Corrieron algo de 290 atletas. Nosotros estamos para 600 personas, pero parece que por el horario, que era muy temprano, la gente no llegó a tiempo. Pero lo más importante es que disfrutaron, y también voy a agradecer a la empresa Airran. La empresa Airran nos está apoyando pues para la carrera Lima Corre en todas las carreras. Ha dado premio 40 zapatillas. O sea, eso quería comentar. Sí, se ha premiado a los 10 primeros. Se ha premiado a los 10 primeros de 18 a 49 y de 50 más damas y varones. Uh-huh. Se le ha dado su zapatilla. Y ese es bueno, en verdad, la gente debería comentar eso, porque yo he visto pocos comentarios por el Facebook, pero. Los deportistas, los amigos que tenemos, deben comentar eso, lo bueno, no lo que te cobran un montón, no te dan ni un par de zapatillas, ¿ves? Pero sí, ni agua te dan, pero como municipalidad, nosotros estamos premiando bien a los deportistas, sabemos valorar, pero eso pues los comentarios de los amigos por las redes, eso debería salir, pero lamentablemente a veces no sé por qué no hacen esos comentarios. Bueno, tendrán sus cosas. Cuéntanos un poco, Keren, cómo. Ahí estoy yo. Ahí estoy. Claro, ¿cómo sentiste tú el domingo la carrera? O sea, cuéntanos un poco tu experiencia. Ya, primero, sorprendida por la organización, ¿ya? La organización ha estado todo correctamente, todo lo que tú esperas en una carrera. ¿Qué esperas en una carrera? No perderte. No había forma de perderte, estaba todo señalizado. ¿Qué esperas en una carrera? Que al finalizar, que te estás muriendo de sed, tengas algo que beber. Había bebida, había fruta. Siempre en una carrera uno paga, ¿no es cierto? Porque estamos supeditados a los pagos de inscripciones, ¿no? Y al finalizar a veces siempre está el desaliento porque esperas algo, ¿no? Y ustedes, todos los deportistas, sabemos cuáles son las únicas carreras en las cuales uno se queda satisfecho pagando, ¿no? Que son solamente dos, y ahora hay una que ya no da, solo nos quedamos con una. El caso es de que esta carrera, yo no he participado antes, profesor. Antes nunca he participado en las carreras de Lima Corre. Desde que usted, está, ¿no? En la gestión, me he animado y me he quedado sorprendida, ¿no? Porque en realidad hay todo lo que tú esperas como corredor, ¿no? Y también esta vez esta marca peruana, Airran, que ha otorgado a cuántas personas que se han ido felices con sus zapatillas. Sí, yo feliz. Estaba contenta con mis zapatillas. Yo la verdad les digo, yo quería ser primera, quería quedar primera, porque yo decía, me tengo que ganar las zapatillas, porque me quiero ganar las zapatillas. Pero me quedé con la boca abierta porque todos nos llevamos zapatillas en realidad, ¿no? Los 10 primeros. Quedaron los 10 primeros, ¿no? Yo quedé tercera primeros. General. Damas y varones. Y todos contentos, la cara de felicidad. Mira, mi amor, a lo tuyo. Lo que pasa es que hay amigos que me han comentado y me dicen, oye, pero tú debes de ganar. Y en realidad, como dices, uno invierte más de lo que gana. O sea, prácticamente es el reconocimiento, nada más. Porque te cuesta desde el entrenamiento, alimentarte, la inscripción, comprar cosas para ese día. Y en ultras, imagínate, para recuperar los gasto, geles, más de 200 soles, en geles nomás se te va. Entonces, qué bueno, profesor, que usted esté haciendo, desde que usted ha llegado a la municipalidad, este tipo de carreras, que sean gratuitos, también, ¿no? Porque es la manera como a los chicos se les saca un poco del tema del deporte. Bueno, influye de diferentes maneras, ¿no? Ojalá que lo copien.
en otros lugares, otras ciudades también. Es necesario eso, y qué bonito que vayan a hacer triatlón, competencias en mar, más disciplinas. Disculpa, tengo tres disciplinas. Claro, lo que pasa, claro, lo que pasa que cuando, o sea, cuando tienes en una gestión una persona que sabe de, que te ayuda, de deporte, que sabe de deporte, claro. Aparte que, o sea, que uno sabe cuánto cuesta entrenar, el sacrificio que un deportista hace es diferente. Pero muchas personas ponen pues a sus engreídos, a personas que no saben nada y están en la calle. Y justamente nosotros, se ve eso, disculpe profesor, la buena acogida que tiene, porque como dice usted, lo hace una persona que sabe, porque el profesor, ¿no? Aparte de ser profesor, el profesor ha sido un gran corredor, súper reconocido, ha participado en el extranjero, entonces usted sabe las necesidades, lo que necesita una persona para correr, claro, satisfactoriamente, la señalización, hidratación y todo más, todo se, ¿no?, encontró en una carrera y gratuita y que acoge a todos, una gran persona que es la señora Sofía, que tiene 81 años, ella es representante, ella corrió la ruta completa, nada de que, ay, el trail es peligroso, ay, que me voy a hacer mis heriditas, no señor, una señora de 81 años les ha dado a todos la cátedra de que se puede y que tú lo puedes hacer, y en nuestro caso, a mí que me encantan las distancias cortas, feliz de rebotar por la arena y poder lograr siquiera no un puesto, ¿no? Entonces yo contenta, y chicos, por favor, a mis amigas, la de Fine de Impacto, por favor, al grupo Running de Impacto, los invito a que por favor se inscriban a estas carreras que son gratuitas, que van a ver todo el año, todos los meses. Y vayan, vamos, que van a haber premios por montones. Ahora se viene el 8, el 8 de marzo se viene la gran carrera por el Día Internacional de la Mujer. Excelente. 5 kilómetros, la partida y llegada va a ser en Emilio Fernández, la cuadra 8 de la Arequipa. Y vamos a tener pues auspiciadores también, a nuestros aliados, a Irán, y también estará Huawei, también está ahí, parece que... Ya. Va a estar muy bien con los premios, así que chicos, prepárense todos para la gran carrera que va a ser este 8 de marzo, la gran carrera que es gratuito, no vas a pagar ni un centavo, solamente te inscribes por la página web de Lima Corre, la inscripción está saliendo el día lunes, por favor estén atentos, la inscripción sale el día lunes, ¿ya? Inscríbanse, ni bien sale la inscripción. Si no, voy a tener que entrar a hacer la... No, mi amor. ¿Con qué eres? No, mi vida. Bueno. No quiero competir con él. Churra. No, pero me imagino que después, ¿no? O sea, como usted está entrando, me imagino que también va a ser en el futuro, ¿no? 42. Un proyecto, claro. Un proyecto a largo plazo. No será como 20 años de repente. A partir de marzo va a ser. Puede ser. Claro. Pero para organizar una carrera de esa magnitud se requiere bastante logística. Bastante, o sea, bastante la logística, es cuestión de gestión, es tema hace, de, pero es de logística, de sí, mira, ahí está la fruta, mira, ahí estamos dando la fruta, uh-huh. Ahí está dando la fruta, la hidratación, mira, mira. Ahí tenemos fruta, que es gratuito, o sea, polos. La gente no sabe, la gente no sabe aprovechar, y hemos dado un polo tipo dry fit, no hemos dado cualquier polo, señores, eso mis tienen que entender, usando. O sea, dos polos, a mí, bueno. Mira, a mí lo que me sorprendió es un comentario de Sara Valle, que hizo un lindo comentario de esa carrera. Sí, lo leí. Comparó, o sea, no hay de qué envidiar la carrera que organiza los 42 kilómetros en mayo de Adidas y de otras carreras, ¿sabes? Exacto. O sea, no hay de qué envidiar porque esto ha sido excelente, excelente organización. ¿Ya? Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo, a nuestro amigo Teófilo Salvatierra, dice, gracias profe, ya tengo zapatilla para correr, estoy bien agradecido por el apoyo al deportista, ¿ves? Ese es bueno que toda la gente sepa valorar. Saludos para Elena, dice, salud, mi Poseidón, churra. Este sábado queremos hacer 22 Poseidón. Kilómetros. Poseidón, o sea, qué wow. Necesitamos un sodio, por favor, alguien. Saludos para mi amigo Edir Rebollar también, felicitaciones Rolando, un domingo inolvidable, buena ruta, hay que repetirlo, dice, sí al deporte, dice, esta vez sí saldré
con premio, dice. Muy bien, premiaremos hasta los 50, entonces ya, la próxima. Bueno, saludo para mi amigo Segundo Sullón también, a seguir difundiendo el deporte deporte para Rolando y para sus invitadas. Felicitaciones, dice, salud, está enviando ahí nuestro amigo. Y también nuestro amigo Emerson Trujillo, dice, dale mis saludos a las tres invitadas. Emerson Trujillo lo está enviando saludos ahí. Saludos, Emerson. Sí. Bueno, jálame, dice. Bueno, vamos a continuar con la pregunta con nuestra amiga Ana. Ana, cuéntanos, síguenos contando más, ¿qué más tienes tú en mente para el 2020? O sea, ¿qué carreras tienes programado para correr? ¿Solamente de trail o 42 kilómetros o piensas incursionar en 5, 10, 21? Cuéntanos un poco. Bueno, más me gustan las distancias largas en realidad. Desde que inicié, sí tiene razón que como por 5 o por 10. Claro. Pero bueno, inicié con los 42 kilómetros en realidad. Y de ahí hasta ahora más me gusta el trail. No me gusta mucho la pista, la verdad. Y 5 kilómetros, bueno, he corrido 6 kilómetros una vez. Ya. Pero más he hecho trail. Y hasta ahora es lo que más me gusta, ¿no? Aparte de eso, como hago también otros deportes. Claro. Entonces, ahorita, próxima carrera, Roricancha. Sí, quiero darle a Roricancha, que está por mi casa, y es una de mis metas a corto plazo. A largo plazo, pues los DH, que ya los he corrido también, pero también pienso cursinar nuevo más y más. Cuéntanos un poco, tú haces locuras. ¿Cómo así? Tú haces locuras por los cerros. Yo te veo posteando ahí que ya un día sábado estás en tal sitio y el día domingo estás en tal sitio, y eso es en la mañana, y en la tarde estás en otro sitio. Cuéntanos un poco, ¿cómo haces? Cuéntanos esa locura. Lo que pasa es que a mí de pronto un amigo por la mañana, o sea, trato de llevar de alguna manera un plan. Ya. No necesariamente porque, digamos, el lunes corro en la mañana, a veces en la tarde me encuentro y me dice, Anita, ¿vamos a correr? Digo, ¿ya cuántos? Ya vamos, le digo, vamos. Me dice, vamos a priorizar, ya vamos. O me dicen, ¿dónde vamos ahorita? No sé, vamos, no sé, Mangomar con una vueltita. 10 kilómetros, 15, ya vamos. Como digo, yeah. Aquí yo vivo cerca, en realidad, entonces es como que, como un patio de juego de alguna manera, porque está al frente de Roricancha, San Cristóbal, está Mangomarca, claro. Está ir a la Cruz de Hierro. Ay, y siempre me dicen, Anita, vamos a tu ruta tal. Digo, no es mi ruta, pero a mí también me han llevado, entonces también te puedo llevar. Vamos. Entonces, me contagian su alegría, ¿no? Como me dicen, vamos, ¿quieres ir a correr? Vamos, vamos. Me dicen, ¿vamos a gimnasio? Vamos. Claro, mientras que sí tenga tiempo, ¿no? Es como que la bicicleta, a mí me gusta montar bicicletas. Y hoy, ya vamos. Por ejemplo, mi primera bicicleta fue 100 kilómetros, pues, ¿no? Pues me había lesionado, o sea, me lesioné jugando básquet. Y el doctor me mandó a descanso. Yo le digo, no, yo no puedo descansar, no. Y me dice, maneja bicicleta en todo caso. Pero creo que él pensó una vuelta al parque, ¿no? Y ya, bueno, me fui a Guarangal con un grupo y fue bonito. Y ahí también estoy incursionando en bicicleta, así que. Y nadar también, ¿no? Te esa gusta hacer bastante locura. Sí, nadador, entonces. Sí, ayer. Haces natación, trail, básquet. Cultura tri. Sí, en realidad. Bicicleta, todo, sí. ¿No? Me gustan los deportes, siempre he practicado deportes y hace 3 años recién estoy corriendo, ¿no? Básicamente yo soy alera en básquetbol. Sí, que en abril hay una, voy a participar. Pues gracias. te voy a seguir. Gracias. Gracias, Anita, gracias porque... O sea, sí, siempre porque los amigos ahí me estaban preguntando, y hazle la pregunta a Ana, ¿cómo hace para darse el tiempo para estar en tal sitio, en la mañana está en tal cerro y en la tarde está en tal sitio? O sea, es que es tomar oportunidades, nada más. En realidad, no sé, ponte en mi día, tengo que ir de repente, no sé, a Chorrillos, y digo, mejor me voy corriendo, pues, ¿no? Y ahí me voy corriendo. O si el tren me baja en un cierto punto y ahí me pongo a correr. En serio, es que veo gente jugando básquet, me bajo y me pongo a jugar básquet. Y así. Bueno, Ana, gracias por estar acá en Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Keren, cuéntanos un poco cuál es tu meta para este 2020 y cuéntanos qué carreras vas a correr. Bueno, las de Lima Corre están de todas maneras en mi calendario. El 8 de marzo. Sí, ahora estoy preparándome para también North Face. Ya. Voy a hacer la distancia
Me encantó, no sé si fue el año o el anteaño. 50. No, mi amor, 10. 10. Y recibir la medalla que decía el puesto de llegada, ¿no? Yo llegué quinta en la North Face, donde, bueno, obviamente hay más participantes. Y mi medalla decía quinto, ¿no? Yo sabía que era la única que decía el quinto. Y estaba feliz. La acogida, ¿no? El lugar también. Entonces, así que me estoy preparando para la North Face. Y las carreras de Lima Corre. Y trabajando paralelamente en pista para bajar mi tiempo, pues, ¿no? Que es mi sueño dorado. Claro, ¿no? Lo que pasa bajar que... Bajar y bajar mi tiempo. Claro, lo que pasa es que tu resistencia con velocidad tiene que ir parejo. Uh-huh. Porque si no, no vas a mejorar. Exacto. Eso yo siempre le digo. O sea, tu resistencia con velocidad te va a ayudar a mejorar tu ritmo de carrera. Uh-huh. Y si estamos trabajando en ello... y es un aliciente, ¿no? De saber de que uno sí puede mejorar. Cuando vemos a veces en los posts, en el Facebook, de personas con edad, ¿no? O sea, tampoco digo que sea vieja, ¿no? Pero, o sea, persona de 40 y tantos años, ¿no? Ha logrado hacer la maratón en tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro. Eso como que me dice, no, claro, y me motiva. Yo digo, yo también voy a poder, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un grupo, Chrono Run, ¿no? En la cual ellos están también trabajando con los chicos bastante en pista y como que yo como que digo, ¿no? Apoyar, ¿no? De poder estar, el desafío del morro también, que están ellos ayudando a la gente en trail de manera, ¿no? De mucho corazón, ¿no? Apoyando a todos, ¿no? Y todos podemos meternos, ¿no? Es que este deporte es eso, en realidad, es puro corazón y pasión. Sí. Definitivamente es eso. Yo traigo otros deportes, me doy cuenta que ustedes, por ejemplo, se saludan, no se conocen, pero pues al día de frente dice, vamos, tú puedes, o sea, se apoyan entre todos. Es algo que tal vez en otros deportes no pasa. Puede ser que yo lo haya visto y no lo saludo, pero acá todo el mundo se conoce. Yo cuando la primera vez con los 42 me sentí sorprendida porque todos dicen, vamos, Ana, tú puedes, y dice, ¿quién es? Y seguía corriendo. Y es algo bonito, ¿no? O sucede que lo conoces sí. En el Facebook, pero cuando lo ves, ¡hola, milagro! Te dicen, eso me pasó en 80. Yo te conozco, me dice, así yo te es. Sigo. Disculpen a los que no acepten Facebook. Yo sí no acepto, si no conozco. Bueno, gracias, Keren, y nada, a seguir entrenando pues con el plan Ricardo. Pero por supuesto, animar a todos a seguir el plan que nos va a ayudar a nosotros a mejorar como deportistas, ¿no? ¿Y qué deportistas? Es en todo sentido. Cuando terminas un entreno, te sientes feliz, te sientes contento, ¿no? Claro. Lo hice. Es lo más importante, ¿no? En el momento, a veces, cuando estoy entrenando, me han pasado a veces la voz y a veces yo no saludo en ese momento porque estoy concentradaza, ¿no? ¡Hola, aquí estoy! Yo soy así. Sí, lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que cuando entrenas no conoces a nadie. Cuando terminas de entrenar y ahí puedes saludar. ¡Hola! Claro. ¡Saludo! Y ya nadie me saluda. Ahí nadie te saluda. Ya, bueno. Gracias, Keren. Bueno, vamos a continuar con nuestra amiga ya para terminar con Milagritos. Milagritos, tú ganaste el día sábado los 80 kilómetros. Felicitaciones, ¿verdad? Un fuerte aplauso pues, bravo. Para Milagritos. Segundo año consecutivo. Lo máximo, Milagritos. Está ganando pues los 80 kilómetros que organiza nuestro amigo Alex Grau. ¿Ya? Felicitaciones, Milagritos, y muchos éxitos pues 2020. Cuéntanos un poco cómo te has sentido, qué te ha faltado o la carrera ha estado muy bien para ti. Sí, es una linda experiencia que invito a todos, porque también hay distancias de 50 kilómetros. Empieza a las 12 de la noche y terminas viendo el amanecer por toda la Costa Verde. Ya lo hago por segundo año, igual quedé primer puesto mujeres. Me ha costado un poco, me parece que ha habido unos cambios por ahí. Yo justo venía de unas pequeñas vacaciones, sí. Muy cortitas. 2 meses. Desde diciembre. O sea, con razón te viene bien bronceada. Sí, totalmente. En realidad, el entrenamiento ha estado, porque muchos saben de que para una carrera no es un mes antes, semanas antes, son 3-4 meses antes, y yo tenía en las piernas sables y tenía la ultra de 24 horas. Tú también eres loquita. Claro, yo he corrido hasta 9 horas. Porque te veo ahí pasando en vivo, estoy en tal sitio, estoy en tal sitio, haciendo tu... Se están salvando planchas, y están descansando porque estoy sin celular desde sables. Al mes
en enero me compré un celular y nuevamente a la semana se me malogró, y así que aún no me lo compro de nuevo para sentir, ¿no? Y valorar un poquito. Y descansar también, porque cuando yo estoy muy pegada ahí, estoy viendo los entrenamientos de Keren y yo también quiero entrenar. Milagros, ¿y cuál es mejor tu plan de recuperación? Celular. En serio, tienes que... Cuéntanos sí, ese secreto de tu plan de recuperación. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. Eso es muy importante porque yo cuando entreno fuerte, yo puedo, a veces me iba corriendo hasta Punta Hermosa, 9 kilómetros, y en 80 kilómetros yo me decía eso. Pero como digo, han cambiado la ruta, han puesto unas cuestas que yo me aceleré ahí, por eso me afectó un poco las piernas. Y en un momento dado sí me faltaban las fuerzas y yo decía, pero Milagros, tú has entrenado 80 kilómetros y como si nada. Y en realidad es distinto, una cosa es entrenar y otra cosa es competir porque vas a otra velocidad. Y como dice mi amiga, yo tengo un plan de recuperación muy bueno, porque yo puedo entrenar 9 horas y al día siguiente yo puedo seguir corriendo o después puedo subir al cerro. O sea, pero me lo tenían que preguntar. Milagros, como no me lo han preguntado, en el milagros, siguiente o sea, no me da más. Después. Milagros, o sea, entrenas, comes y duermes. No, hago algo más que ayude a adelgazar. El 14 nos va a contar. Eso es lo que quería saber. Entonces, entrenas, comes y duermes. Eso ya lo sabrán cuando acá la churra tenga su programa y abrimos el fondo con qué. Porque bueno, tus noches ya no volverán a ser las mismas. Bueno. Ahorita se me cae. Se me cayó, no. Bueno, gracias, ¿verdad, chicas? Gracias por estar acá en el programa Hablemos a Fondo con Rolando Ricapa. Ha sido una linda experiencia de todos ustedes, de haber contado pues sus anécdotas de las carreras. Gracias, chicas, y también los que quieren. Por favor. Es otro level, chicos. Es otro level. ¿Verdad? Otro level es este aminoácido al pedido. Es un aminoácido que te ayuda bastante a recuperar. ¿Eh? Reduce la fatiga. Reduce la fatiga, todo. El ácido lácteo. Pedido al inbox, por favor. ¿Ya? Sí. Ya. Bueno, chicos, ya está el Cherry. Gracias, Milagritos. ¿Algún saludo para despedirnos? Sí, yo quería mandar un saludo a mi esposo, a mi hijo que me están viendo, mi mami también. Invitarles este 29 de marzo a Ellas Corren 6K. A ellas corren 6K. Sí. Todos están invitados. Amigo Poseidón, por favor, este sábado tenemos Poseidón. 22 kilómetros. Profesor, es una travesía en mar abierto, bravazo. El tema está en eso. Pues, no vayan. De que necesitamos ayuda porque nos piden un sodio. Nos piden un sodio. Si por ahí hay alguien que tenga un sodio o conozca de alguien, por favor, le la hacemos un Marina Guerra del Perú. Claro, que nos presten o que nos alquilen, por favor. Gracias, Milagritos. Para gracias, seguir participando. Gracias por estar presente. Anita, gracias. Un saludo para tus fans, para tus amigos que te dicen que hacen locuras por el cerro. ¿No? Un saludito. Saludos a todos mis amigos que me han impulsado en este deporte. Me vieron también unas cuantas locuras, seguirnos a provincia y todo. Así que nada, seguir nada más. A Marcos, a todos mis chíos, a mis dos chías queridos. A mi amigo Carlitos. Gracias, Anita. ¿Quieren algún saludo para terminar? Y luego de ahí nos vamos al sorteo. A todos por una antesala para el Día de la Amistad. Quería que saludarlos a todos en general. A todos en general, saludarlos. También a mi gimnasio Fines de Impacto. Agua P, Betalanine para mejorar para que seas más fuerte, tu querido atleta, que no te quieres cansar. Y para también a todas mis amigas, las intensas, obviamente Lisandro, a mis hijos, tengo un hijito que va a cumplir 17 años y estoy... Sí. O sea, ¿te cuesta decir amorcito Lisandro? Para mi amorcito Lisandro. Ah, ya, yo creo que hay que darle... Y falta poquito para que mi hijito cumpla 17 años, que es algo para mí, wow, sí. No sé. Qué bien. Me siento más joven, ¿no? Pero estoy contenta por esa noticia. Y todos, que tengan un feliz Día de la Amistad. Gracias, Keren. Bueno, vamos a entrar al sorteo. Ya nuestro amigo ahorita, nuestro amigo Luisito Zavala ahorita nos va a pasar quiénes se han ganado esos dos vivirís de nuestro amigo Osito. Que vive el full body con profesora Gloria. Bueno, mientras va avanzando nuestro amigo Luis, voy a presentar a mi novia para que todos conozcan. Por favor, a ver, Cari, por que favor. Pase, a ver. Que pase. Cari. Bueno, Es un...
Sí. Ah, sí, este es un pequeño regalo por el día de la amistad y el amor. Acá está, que lo conozca, por favor. Pasa la caja. Ahí está. Ella es el amor. Lo amo mucho. Ya, lo amo mucho y nada. Es un amor para Bueno, se va a quedar un rato ahí, bueno, para despedir ya el programa. A ver, ya está, profe. Luisito. Ya está. A ver, bueno, ¿quién ganó? Tenemos una persona que ha repetido como 20 veces. Ah. ¿Quién es la intensa? ¿Quién es? A ver. Y acá una persona que ha repetido también 3 veces. Léelo, por favor, a ver. Y la ganadora es Sara Ramírez. Sara Ramírez se llevó su vivir y el otro es Vladimir Sánchez, ¿ya? Por favor, se van a comunicar con nuestro amigo Osito, que ya tienen el número ahí está el número de nuestro amigo Osito, ya los ganadores ya se van al 94173879 con nuestro amigo Osito, que nos está donando esos dos vivirís. Bueno, amigos y amigas, feliz día de la amistad y el amor. Que disfruten, que pasen con la familia, con sus esposos, sus esposas, sus novios, sus enamoradas. ¿Ya? Y un feliz día. Mañana que lo pasen bien. Y gracias por todo, chicos. Y hasta el próximo jueves. ¡Chao! We'll be right back.